persona dentro de un edificio y su vida está en riesgo. Vamos a meternos por ella y vamos a sacarla sana y salva, señores. ¿Entendido? Sí, señor. Vamos a arriesgar nuestra vida para tratar de salvar la de la señora. Es una señora de 90 años, de que ya silla de ruedas. Vamos por ella, señores, no importando si tenemos que... Vamos, coyote. ¿Qué, patrón? ¿Se quemó algo aquí en el lote o qué? La señora que como que anda a ver agarrar una culebra, ¿no? Yo me veo aquí muy agüitado, ¿vale? ¿Por qué? Oye, me tienen las culpas. Ahí están por los camaradas, ¿eh? Ya por los bomberos, no sé qué pasa ahí. Ándale, tú, bombero, ponle, vamos. Oye, mejor vamos a que nos den un curso, no, ¿qué tal si les pasa un incendio el aquí? Tigre no sé por qué, no sé para qué está pasando, si este güey es chismosazo. Todos salen. Ve pregunta que qué más, pasó. Es si una cebolla le sale con un puntito negro, ya va y me dice. Sí. Oye, Tigre, me pregunta qué pasó aquí o qué pedo. Órale, Tigre. Tigre, ¿qué se les ofrece? Corre. No, pues ya andan limpiando ahí. Cabrón, limpiando, si no son de parques y jardines, güey. Son unos chismosos, güey. Ve, pregúntale. Mire, están por los bomberos, que. ¿O qué pasaría? A lo mejor si andar un cursillo ahí, güey. ¿Cómo van a limpiar, yo creo? Corre, pues, tire. Corre, pues, güey. ¿Qué pedo? Que tú eres el. Corre. ¿Qué se les ofrece? Que se les ofrece algo. Les iba a decir, o por lo menos vayan a... Deja que lo manden por unas aguas, salí con una chismosa. No, ya traen una cococha. ¡Ese fue! ¡Ese es el que cada rato le prende ese de la gorra! ¡Cada rato le prende! Oh, les avisaron. Arriba, luego detenido. ¡Ese es! ¡Bella! ¡Ese ya no tiene esposa! ¡Bella, nos van a esposar! ¡Cada rato le prende ese! No se mira, ¿a poco no se mira que anda mal el vato? Anda mal. Oye, voy a preguntar. Oye, voy a preguntar ya detenido. Oye, pero hubo un incendio aquí a la vuelta, ¿qué rollo? ¿A cada rato aquí? Pues el tigre la pasa prendiendo ahí. ¿Le prende? Oye. Oye, vienen cada tres veces a la semana, mejor que nos enseñen a apagarlo. En una ocasión, amigo. Mi patrona me va a dejar mentir porque se aventó. Todo el año. Sí. Todo el año nuevo se la aventó malo de la garganta. Mira. Ahí en el puro poste. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo va a ser, coyote? No, pues cuando menos unos 3 meses. Oye, de por sí no hacía nada el güey, ahora esposaron un peso. Esos son sus moldes. Más fácil en la sillita. Entre la rima y la comida le vale mal, puede estar hasta un año ahí. Dale la sillita. Hoy anda pidiendo coca. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Nada, dicen que yo le prendo allá y yo no prendo nada. ¿Cómo no? Usted cada rato. Oh, ¿tú eres el de los incendios? Sí. No, te le voy a mandar las fotos, hermano. ¿Sabes qué? Lo tenemos retenido porque andaba con un vato tomando. Oye, pero si sí traen la llave, ¿no? Sí. Sí, okay, sí no se les haya perdido la llave, ¿vale? No se les haya perdido, ¿eh? Aquí me duermo, mi perra. Oye, nomás. ¿Y que se le perdió la llave? La cargamos. A ver, la cargamos ahí. La cargamos, porque ya no está. Sí. Mira. Hay que hablar a Rodemiro con la cegueta. Mira, patrón, y modo, que le van a sacar un pedo. Ahí está el cerrajero. Oye, mira. ¡Llavero! ¡Llavero! ¡Una llave volada, güey! ¿Está prendido, mono? ¿Qué está haciendo? Aquí están los bomberos. ¿Llegaron los bomberos? ¿Qué pasó, güey? ¿Llegaron los bomberos? Ahí están afuera. ¿Qué pasó? ¡Ah, mono! ¿Ese es cobre? Ah, no, manguera. No, manguera que tengo para lavar. ¿Ah, para lavar? Para lavar. Mono, queremos ver si nos haces favor de prestarnos tus instalaciones aquí, el área. Y te invitamos porque vamos a recibir un curso de primeros auxilios y de tácticas de bomberos y paramédicos. Okay. Si nos prestas aquí para hacerlo aquí. Claro, ellos ustedes aquí. Vente entonces, te invitamos. ¿Quieres participar? Sí, pues hace
El bueno, ese va a ser el mero comandante. Pepenón. Ah, ¿estos son los pepenón que te pones? Sí. Huevo. ¿Listo, mono? Huele perro ese. Como antes, como el catálogo. Sí, ¿no? Oh, vas a hacer un paro, ¿no? Te das una tallada. ¿Ah? ¿Listo, mono? Ya, listo. Ánimo. Mira que tiene de mujer. ¿Este qué es? ¿Ese? ¿Es de mujer? ¡Ah! ¿Problemitas? Hay problemas. Hay problemas, ¿qué sucede? Sí, tú que vengas. Bien caliente. Mira, ah, te están broncando, pues. Dale a puro plástico, hija. Ni como. Huele bonito. Sí, pero tiene como 50 años ese libro, ¿ya no? No, está nuevo. Mi tía Marta vendía de estos. Ok. Mira, mira. Le teme al éxito. Le teme al éxito. Bueno. Pues la tirada, señores, es de que ahorita existe aquí un cuerpo de paramédicos que son voluntarios. Ellos lo hacen por... ¿Qué pasa? Ah, trae dengue el viejo. Que le di una pastilla. ¿Sí se alivió algún? Sí, no, como redondito, hijo. ¿Y yo te vi en la mañana y te miré tranquilón? Ya no quiero interrumpirte, ahí está, plática con aquel, el Fabián. Es que tuve una junta pues en la mañana, no, sí. Y llegó el monito y apenas lo iba a invitar a almorzar y cuando acordé, ya se iba para jugar el viernes. Precisamente, me había arrimado para que me invitaras a almorzar. Ah, oh, pero no quisiste interrumpir la junta. No, okay. Tú sabes que no hay problema, monito. Es falta de respeto. Sí, pero somos de la misma clica. Oh, le decía, monito, vamos a recibir de parte de aquí de los compañeros que son bomberos. Bomberos voluntarios. Ellos no tienen un sueldo ni nada, son de aquí del pueblo, pues por amor al arte más que nada. De hecho, ellos son los que participaron mucho en el incendio ahora que fue lo del mercado. No, pues aquí han venido también. Oh, sí. Ellos han venido. Ayer vinieron, ¿no? Como que le dio pena. Ayer vinieron. Ahí hicieron el favor. La neta se puso gacho. Es más, la patrona Lumbre se puso para aquí de casa. Oye, Abby, ellos quiero. No, él dije ahorita que quiero que monte esa rama. Que monte esa rama para que no brinque la Lumbre para allá. Esto sí. No, porque brincándole, güey. No, agarra un carro y a mí, olvídate. Se acaba el gasolino. Andar vendiendo ciruelas, pepinos, naranjas en los demás. Ahora sí queda loco, patrón, con otra, ¿eh? Ahora sí, ahora tu mano te ves estupando hormigas. Menos a la línea de la barra. A la línea de la barra, sí, que corte lo que es la línea. A la que hicieron un paro, ¿no? Sí, cómo no. Pues ahorita nos vamos a... O sea, lo que yo entiendo... Sí, nos van a instruir a cómo... ¿cómo se le diría? Una capacitación. Exactamente. A cómo accionar en un momento de peligro. En caso de un incendio o algo. ¿Sale? Va a ser un incendio. Oye, creo que pequeño y imagínate. Que tengo la casa. ¿Cuánto quieres por uno? ¿Qué? Hacerle un regalo a mi viejo. ¿Les dices que uno es a socorro, patrón? Ahora sí me lo quebran el hombro. Dile, te lo mandaron. Te lo mandó el patrón. Tan perros, ¿es mono, eh? Ese sí está bueno. Es aquel. Bueno, ¿está listo, monito? Porque tú vas a ser el comandante en jefe. Ya está. Ahora pues. Quédense en este video, señores. Ahorita yo soy el coyote. Véanme bien. Allá enfrente mío, espaldas de ustedes, están acomodándose los compañeros bomberos. Los bomberos de aquí del rancho, los bomberos voluntarios, son amigos de nosotros. Y están haciendo una especie de... Pues una especie de circuito de entrenamiento donde ellos entrenan. Obviamente no entrenan aquí, ¿verdad? Pero están haciendo algo parecido. Porque nos van a dar un curso, un pequeño algo acá. ¿De qué? Y ahorita vamos a compartir con todos ustedes. Véanme bien porque ahorita soy el coyote. Y en un momento ya no voy a ser el coyote. Llegó mi comandante en jefe. Comandante, véngase. Llegó mi comandante. Y a partir de ahora hacemos... Yes. El comandante Monkey y el comandante Coyori. Este amigo anda bien loco, va. Uy, al servicio de la comunidad de Apatzingán. Pertenecemos al cuerpo de bomberos también, voluntarios de Apatzingán. Comandante, ordene. Pues ahí tenemos que estar al tanto del curso que se nos va a dar ahorita en ese momento. Pues aquí a todo el equipo de Patrón Neto. Y esperemos que obtengamos algo de apoyo al respecto detrás de las cámaras.
invitamos a la ciudadanía, ¿qué le invitamos, comandante? Pues, o sea, a cooperar con nosotros al mismo tiempo para que reciban algo de aprendizaje de este curso. Sí, pero a la ciudadanía de aquí del pueblo, ¿qué le invitamos? Pues para que nos miren. No, comandante, le invitamos a portarse mal y si se portan mal, invítemos. ¿Sí o no? Ok. Si se portan bien y nos hablen. Ok. Vamos, comandante. Ya. Ánimo, aquí está poniendo el cuerpo de bomberos, señores. Nos vinieron a dar un curso por cualquier situación. Exactamente, es que uno nunca sabe cuándo pueda pasar. Cuándo se puede ocupar. Y a valorar su trabajo más que nada, porque es difícil, ya que los bomberos que están aquí son voluntarios. Ellos pues no reciben un sueldo. Y pues van a hacer un circuito ahorita. ¿Sí? Nos van a poner su traje. No traen muchos trajes porque pues, la verdad carecen de trajes. Sí, pues, malamente. Malamente, deberían de tener ellos. Y pues ahorita el que le embone el traje es el que se lo va a poner para hacer el circuito. Y creo que hay una de tu talla. ¿Ah, sí? Creo. Valió cebo. Creo yo. No, pero te lo hacemos. Comandante. Míralo. Que se robó mi comandante narizón. Póngase el casco. Usted lo que vamos a hacer. Aquí como mi elemento tiene nariz de extinguidor, ¿ah? En cualquier fuego le vamos a poner un chingo. ¿Cómo se llama lo que sale el extinguidor, comandante? Lo que tiene adentro de los extinguidores. Un fulmato químico. Le vamos a instalar 4 kilos de fulmato químico en cada poro. Se va a tapar las narices y las orejas y combatir el fuego, comandante. No paga un edificio. A sus órdenes, sir. A sus órdenes, jefe. Una nariz apagas hasta un bosque, hijo. Ah, ¿qué pasó? No, comandante, venga. Comandante, ¿qué pasó, mi comandante? No tengo, güey. Dile, siempre me molestan porque soy narizón, dile. Pero ya que te lo operes. Pero se quita. Pues ya que te lo operes. Pero ya te la vas a operar, te va a quedar respingadita como la canción de voz de mando. Nariz bonita. Respingadita. Ya no digan secreto, por favor. Pero, okay. Por lo pronto, vete a el sulfomanato, corre. Y pues ya están armando aquí el set. Por aquí se va a ver. Ahí está. Vamos a ver cómo nos va con el circuito, señores. Ahorita les presentamos todos los elementos del cuerpo de bomberos voluntarios de aquí de Apatzingán, Michoacán. Porque cuando se incendia el basurero, son los primeros que están pilas, la neta. La neta, y si topan, ¿eh? Si topan, se ayudan. Te voy a decir una cosa. Aquí nos ha pasado, ya ahorita ya no, pero antes, cuando caían camaradas del Chácharas aquí a cantonear, uh-huh, seguido agarraban esa loquera a los güeyes de prenderle. Sí. Y pues imagina, un 24 de diciembre, nunca se me va a olvidar. Eran como las 11 de la noche, en lugar de estar dando el abrazo, estábamos aquí con el gordo apagando y ellos vinieron. Ellos meros. Sí, sí, sí. Y, pero yo no sabía pues que ellos eran por su cuenta, que no eran los de aquí de la ciudad, pues. Hasta que Poncho nos comentó, porque Poncho es patrocinador de ellos, creo que les otorgó una. Esa manguera, creo. Una manguera, cierto. Editamento. Ajá. Sí. El Poncho ahí los apoyó. Y ya le comentamos a Poncho que nos invitara a hacer un circuito para valorar su trabajo, sí, más que nada. Sí, porque yo tenía esa idea y a lo mejor como yo va a haber mucha gente que pensamos que ellos son de la ciudad de aquí, pues, pero no. Que los pague lo vieron, pero no. No, ellos son de por su cuenta. Para cuando anden por ahí, mi raza, que a veces, porque ellos botean a veces cuando ocupan algún aditamento, botean y eso, y hay que poner la del Puebla, si podemos, una monedita. Ánimo. Míralo. Para que no salga la pata. ¿O tiene un broche ahí, no? No. A ver, mientras se quiere ir presentando, amigos, a ver. Porque aquí les dimos un breve presentado, pero para que expliquen cuál es su chamba, su jale. Ah, sí, claro. Si quieres, para acá, para la sombra, porque así está. Duro. A ver, mira, estamos con, ¿cuál es su nombre? Yo soy el técnico de urgencias médicas Gustavo Galván, el comandante de bomberos voluntarios de Apatzingán. Ahorita venimos aquí con el equipo a realizar una pequeña práctica aquí con todos ustedes para que vean un poquito de lo que nosotros hacemos, sientan un poquito del trabajo que realizamos, para que aquí también se pongan un poquito ahí en los trajes y sientan todo lo que vamos a realizar. Ok. No, pues muchas gracias. Aquí le estaba comentando que hoy estamos platicando que
que usted no recibe ningún sueldo, ¿verdad? Nosotros no percibimos ningún sueldo, nosotros somos totalmente voluntarios. Todo lo que por aquí estamos son donados de personas, por ahí empresas. Aquí okay. Uno de los que más nos ha apoyado. Aquí sí, está sí. Mariscos Poncho, por ahí nos acaba de hacer una donación de unas playeritas y una manguera. Chulada. Para poder seguir haciendo nuestro labor, ya que nosotros no contamos con apoyo de ningún tipo de gobierno. Es meramente de un patronato y lo que se hace de las colectas. Entonces lo seguimos invitando, por ahí está la colecta de bomberos actualmente. Perfecto. Por ahí si ven a los bomberitos pidiendo una monedita, sí. Esa monedita nos ayuda mucho a seguir realizando nuestro trabajo. Ya está, ¿no? Pues hay que apoyar y qué bueno que hacen esta labor, porque cuando se ocupa, ahí están presentes ustedes. Sí, ahí estamos nosotros en cualquier momento que nos llamen. Estamos para apoyar y en lo que está en nuestras manos ayudamos. No contamos con una infraestructura muy grande, pero en lo que está en nuestras manos apoyamos. ¿Qué es eso? Mira, pues, ¿dónde queda? Ya está, amigazo. Muchas gracias y vamos a hacer de lo que hacen ustedes para ver qué tal. Para valorar su trabajo más que nada. Para que sientan lo que es un poquito lo que nosotros estamos realizando y vean que echamos muchas ganas de hacer nuestro trabajo, que lo hacemos con mucho corazón. Muchas gracias, amigo. Gracias por estar aquí y darnos este curso. Mira, aquí están todos los muchachos ya alistándose. ¿Qué, Abby? ¿Listo o qué? Listo. Aquí, ¿cuál es su nombre, amigazo? Teodulo Agustín Cigarroa Romero, pero todos me conocen como Teo. 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 Mucho gusto, Teo, gracias por estar aquí. No, es un placer estar aquí, demostrándoles un poco de lo que vivimos día con día. Okay. Sí, son... Muchas gracias, amigazo. De protección son las Skill 5. Ajá. Yo también estaba chiquito, pero es bravo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya vino a pagar una vez aquí. Sí. Ahí se le metía la lumbre. Es PayPal. ¿Esta? A ver, ¿qué? Epa, que todavía no empieza el juego, ya me cansé. Está pesada esta madre, amigo. Ay, le dijeron a Chicho que se pusieron las. ¡Ey, bueno, mandadillo ahorita! ¿Cuál mandado? Sí, no, está pesado. El equipo completo ya con el equipo de respiración autónomo, que lamentablemente aquí en Apatzingán no contamos con él. Y es que es muy necesario, pero pues como es muy costoso, no contamos sí, sí, con sí. Él. Completo anda pesando alrededor de los 27, 30 kilos. 30 kilos cargando. Ya, pero a ver este güey. A ver, cárgalo. Ya está andando como andalo cargando este güey. Bueno, el perfil es con perros de calle, como Gaby. Me queda muy bien. Listo, señores. ¿Míralo? A ver, Pinón, míralo. Levanta el cuello. ¡Ah, perro! ¿Qué? ¿Listos o qué? ¡Listo, señores! Aquí en el nomás necesitamos que esté listo nuestro comandante. ¿Listos? Ya va, ya va. Vamos, vamos a ver. ¿Es tu casco, güey? No, es de la pastora, güey. Sí, parece bombero, güey. Sí, güey. Listo, listo. ¿Cuál es su nombre, amigazo? Arnulfo Maya, para servirle. Arnulfo Maya. Bombero operador. Bombero operador. Sí, señor. Muy bien, amigazo. Muchas gracias por la invitación. No, 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 gracias a ustedes por venir, darnos este curso. Yo estoy emocionado. Un pequeño curso para los muchachos. Ojalá no se requiera, pero. No, que estén preparados. No, pero para estar entrenado, porque. Que estén preparados. Ya está. Para cualquier cosa. Muchas gracias, Fede. ¿Me dejas decirlos? No. ¿Qué postura? Vamos, ¿era? ¿Cómo se siente el viejo? Ya, pues ya bien. ¿Ya? Sí, estamos a tomar un curso de bomberos porque. Para tomarlo, pues el curso de bomberos. Sí, está bien. Sí. ¿Cómo es el comandante? Es el comandante mono. Comandante en jefe. Faltaron de presentarse algunos. ¿Eh? ¿O sí? ¿Faltó? ¿Quién faltó? Allá. La muchacha, aquí el camarada. ¿Aquí el comandante ya se presentó? ¿Usted también se presentó, comandante? Sí, señor. Señorita, ¿cuál es su nombre? Abril Juliana Hernández Esparza, bombero voluntario. Muchas gracias. Sí, ahorita vamos a ver quién más nos faltó.
Y ahora pues ya se va a hacer más grande el equipo de los bomberos voluntarios, ¿por qué? Puro, no tiene nada de deporte bomberos estos amigos. Son bomberos voluntarios, ¿no? ¿Sí? ¿Eres? Comandante jefe. Comente, comandante. Aquí estamos presentes. Vamos a echarle ganas. Muy bien. Perfecto. Vamos a darle, estamos listos. Casi listos. Vamos a darlo todo ahorita en este circuito. Vamos a entregarlo todo. Todo lo que esté en nuestras manos. Estamos listos, señores. Ah, bueno, mucho cuidadito. No. ¿Por qué no se cierra su traje, señor? No cerró como antes, pero ni modo. ¿Va a tocar así? Vamos a darle. Vamos a darle, estamos listos. No estamos preparados, pero estamos listos. Eso es lo importante. Así es. Vamos a darle. A ver, todos mis personales elementos. Presencien acá, por favor, de volada, por favor. Sí, señor. ¿Así les hablan o qué? No, se suena una chicharra en la estación para activar ahorita. Ok. Entonces, ¿cuál es lo primero que hay que hacer? ¿Cuál es el primer circuito? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita vamos a hacer un circuito de que se llama espacios confinados. Es lo que hacemos para cuando ingresamos a rescatar a alguien, a un elemento, a una persona que esté que haya quedado dentro de un edificio, de algunas estructuras. Okay. Entramos a buscarlo. A nosotros al entrar a la búsqueda realizamos. Tenemos que quitar todo lo que esté en nuestro espacio para poder avanzar. Muy bien. Lo que vamos a hacer es este tipo de circuitos. Vamos a hacer arrastres por suelo, elevación, quitar circuitos para poder pasar, mover todo lo que esté en el camino para poder avanzar. Nosotros al ingresamos con una línea, okay, que es la línea que usamos para apagar el incendio. Así se llama, es nuestra línea de vida de entrada y salida. Por eso nunca debemos de perderla en el camino. Y en el circuito van a ver que vamos a tener que seguir toda esa línea para no perderse el camino que debemos llevar. Ah, muy bien. ¿Sale? ¿Lo vamos a hacer de uno por uno o todos por uno? De uno por uno. Okay. Podemos hacer de dos en dos, no, para que vayan caminando. No, como usted guste, como usted nos ordene. ¿Sale? Por eso digo que es la línea de vida, porque cuando nosotros entramos al incendio, literalmente no vemos nada, porque el humo está muy arriba. Por eso tenemos que entrar siempre por abajo, arrastrar. Y nosotros cuando realizamos nuestros entrenamientos utilizamos nuestros escalafandes. Lo realizamos aparte del equipo, lo realizamos a oscuras. Así, y simplemente nos guiamos con nuestra herramienta. Es como que vamos buscando. Okay. Es como lo hacemos. Pues ahorita lo vamos a realizar. Nos va a poner una muestra usted y... Que vean. ¿Qué es? Cámbiate para... ¿Hace una muestra? ¿Una muestra? ¿Y tiene nombre de bomberos o normal? ¿No es su nombre o qué? Nosotros somos bomberos voluntarios. Ok, no, algún nombre que diga, no, pues yo soy el bombero fulano, un apodo acá. No, aquí nos conocen, pues sí, a mí me conocen como Toby, o el comandante Galván. Muy bien. Igual ellos son todos los voluntarios y perfecto. Ellos identificamos uno por uno. Ya está. Pues aquí están, señores. Pues yo ya tengo listos mis elementos, ¿eh? Ya están los elementos, miren. Traemos comandante en jefe, pero me acaba de subordinar. ¿Qué lo vas a hacer? Que sea yo el comandante ahora. Ahora sí es la hora que me digan. Okay. ¡Elementos! Sí, señor. Fila en columna por uno, por favor. Valió madre, así no es. ¿Cabrón que se escolta o qué? A ver, aquí, por favor. Ya, pon atención acá. Aquí hace formalitos, por favor. Porque va a pasar lista y instrucciones. ¿De acá? ¿Qué elementos tan madreados traigo? Oye, pero ahí hay unas botas pasturas. Allá están, mira. Qué lento estás, ya se hubiera prendido. No, ya está el incendio, pero que se espere poquito. Dile el incendio. Encendio, espérenos un poquito porque nos faltan los botas a un compañero. Pues ahí vamos. Este bombero se ve chulo. Ay, pues. Listo, vale. ¿Ya está listo? Ya. Ay, pero qué. ¿Dónde? Ahí está. Ahí está, ahora sí. Es que estaba guau.
que es el casco que traía Cantinflas en la película Patrullero 777, no, el bombero atómico. La verdad, si está pesado el traje, ha de pesar unos, el puro traje, unos 7, 8 kilos fácil. Este está más liviano, el pony se puso un livianito. Listo. Yo no alcancé botas, pero no vea mi número, pues estoy patón. ¿Está listo? Listo, más que listo, señores. Vamos a darle. El aire está bonito, casi. No existe un bombero así de bonito, mira. Amigo, va a ver. ¿Por qué? No, pues ella le ayudó a cambiar, ayudó a cambiar aquí a la mayoría de los muchachos. ¿Así? Sí, pues. Omar está cambiando, no está. Tú y yo entendemos eso. Eso sí. Tú y yo sí lo entendemos. Él va a hacer la explicación. Pero. Hay problema. Pero la llamadita. ¿Por qué no? Oye, yo ya no me voy a explicar cómo. ¿Ah? A ver, venga, okay. Muchacho. Pastura está perdiendo mucho tiempo, ya se había aprendido todo. Va a ser el circuito. Él. Ah, él lo va a realizar, ¿ok? Para que vean cómo. Ok, perfecto. Cómo se hace, ya después te lo hace. Expectativa y realidad. Elementos a cargo del comandante Coyote y comandante Monkey. Por favor, pon atención. Oh, así. Ok. Va tapado de la cara. El problema es que no va a caber ahí. Claro que estoy diciendo, podemos poner un aumento así. Se supone que así entra cuando hay un incendio, pues obviamente no puedes mirar, ¿ah? Que este amigo está chiquito, pues se cabe. Mira, tiene que ir cuidando para atrás y todo el pedo. Es tu línea de vida. La manguera es una guía que te está guiando hacia donde puedas encontrar un compañero que es el que lleva la punta. O es la que te puede ayudar para poder salir del lugar colapsado, que te está guiando hacia la salida de emergencia por donde ingresaste. Ahí está. ¿Y ahí el sillón por qué es? ¿Para que descanse? ¿Por qué? ¿El sillón para qué? ¿Para brincar? ¿Ah, para brincarlo? Uh-huh. Y ya puedes cantonear un rato. ¿Sí? ¿Sí? No va a querer que le pasemos por ante el cuadro. Si sí, nos vamos a atorar, güey. Yo, pues. Mira. Oye, el Abby. Te estoy diciendo que va a haber problemas. ¿Por qué? Tápale. Oye. Oh, no. Sí, madre, empezamos nosotros. Y el Abby ya está pidiendo un cambio de auxilio. ¿Qué hace, ratón? Sí, pero ¿cómo no le pidió primeros auxilios aquí, camarada? Eres gacho, vale. Ah, que pidió respiración. Ah, que no puede respirar bien. Ah. Ah, es que si sí, falta oxígeno por aquí, en el pueblo últimamente. Hasta por... Ahí va, señores, ¿eh? Y si le van a llover llamaditas a gente. No, la están apoyando en el cambio de. Llamadita. Cambio de. Aquí andamos, mira, viejo. Mira, ahí va el amigo, señor. Está liberando la rutina. ¿Lo podemos hacer en pareja? ¿Es más complicado? ¿Eh? ¿Es más complicado en parejas? Si fuera tapado, sí. Porque como tal... Te estorba el otro. La monja es la representación del humo. Ok. Él no ve. Lo que, ¿cómo es que él se está guiando? Por la línea de vida, que es la manguera con la que ingresó o con la que está avanzando. Es una herramienta de rescate que le permite ir moviendo todo. Ir viendo lo que hay enfrente, porque podemos encontrarnos
algún pozo. Ya perdió la vida. Busca tu línea. Busca tu línea de vida. No sueltes tu herramienta. Busca tu línea. Suelo. Te la hallaste. Ya la halló. Oh, y ahí cuando la llevo al suelo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Suelo para macizarte, amigo. Qué chulada. Bravo, amigazo. Ahora sí, ¿quién va a ser el primero? Qué chulada. Primero. ¿Cuál de aquí? Esto lo vamos supuestamente, vamos a imaginarnos. ¿Están listos? Ya. ¿Elementos? ¿Están listos? Sí, señor. Sí. Recibimos un llamado de emergencia, que hay una persona dentro de un edificio y su vida está en riesgo. Vamos a meternos por ella y vamos a sacarla sana y salva, señores. ¿Entendido? Sí, sí, señor. Señor. Vamos a arriesgar nuestra vida para tratar de salvar la de la señora. Es una señora de 90 años, de que ya hacía ruedas. Vamos por ella, señores, no importando si tenemos que perder la nuestra por salvar la de ella. ¿Entendido? Sí, 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 señor. Señor. Comandante Narizón. Sí, señor. A la línea de vida. La línea de vida, güey. Pero él va destapado, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, no, pa. Sí, sí, destapado. ¿Qué? ¿Quieres la monja? ¿Qué? ¿Una vez todos, güey? No, de la monja. ¿Ok? Ponla. Ponta la herramienta. Bueno, tú y yo te lo he dicho. O de unos dos, ¿no? Déjenle caer. Ahorita acaba la mitad, que se ponga otro. Pero mira. Así no. Tienes que hacer lo mismo que él. Y me mandan a pasturas. Ahí va el pepino y el pasturón. Voy a rescatar a la señora y van peleando. Se quedan por ahí. Tienen que arrastrar en esa parte, no sueltes con la mierda. No, que está caliente el piso. Oh, que aquel dijo que se ensucia el traje. Está hirviendo el piso. No te mueras. Yo me viento con el monito. Usted es de mis mejores elementos. Usted va, comandante Mono, con comandante Javier, comandante Eric. Quiero que me saquen por favor la señora y cuando estén a salvo quiero que la ropen, la traigan con ustedes y se vengan. Ya los compañeros que se fueron adelante están apagando, sofocando el fuego. Ustedes se van a ir sobre más recio, ¿vale? No importa qué tenga que pasar para que traigan la señora esa, porque ya le llega a las 60 y más. Vamos, 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 compañero. Si llevas una mano en la manguera y otra en la herramienta, no vas a sentir caliente el suelo. Vamos, vamos a ver, monito. Ustedes pueden hacerlo un poco más dinámico ya, bueno. Sí, más gateaditas. Y brincan y todo. Yo lo sigo, comandante. Yo lo sigo, comandante. ¿Qué pasó? Cédamelo, ¿no? Así te quería agarrar. Era para el baile de la iguana. Era aquel tanto sin tiradero de cascos. Abajo, abajo. Abajo. ¿Ya te cansaste? Vamos, 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 vamos. ¿Ya te cansaste? No. Como te empinas la caguama, ¿no te cansas, ah? No. Vamos. No. Comandante Narizón, ¿está cansado? Verga, sí. ¿Está cansado? Ya dale, pues. Las cadenas que tienes enfrente son escombros, tienes que moverlos con tus manos. ¿Con la mano? Sí. Sin soltar tu herramienta. Haz de cuenta que la herramienta es una caguama, no la sueltes. Haz de cuenta que es una caguama heladita. Espérate, pues, güey. Es tu compañero, te está siguiendo. Es tu compañero. Tú eres la guía de él, porque él te está siguiendo. Tienes dos pozos hacia enfrente. Pastura, ¿cómo se siente? Aquí andamos, mira. ¿Cansado? Sí, abajo. Está bien caliente el suelo. Pero vamos, vamos, vamos. Bien. Vamos. Ok, ¿por dónde vas a pasar? Por las orillas de... Por la entonces. Este güey me viene picando. Por aquí, dale. Una pierna, otra pierna, no te pares. Vas boca abajo, vas a... No, no, no.
El bombero, los bomberos no se cansan. Vamos. ¿Qué pasó? El bombero. Los bomberos no se cansan. Vamos. ¡Ey, pareja! ¿Qué pedo? Ya tu pareja te... ¿Me puedo echar una mortal para allá? Si pudiera, me la echaba. ¿Ah? Vamos, vamos, vamos. Bueno, si fuera lucha libre hubieras ganado, pero aquí no es lucha libre. ¿Iba a acabar el colete por aquí? Pues el pedo, pues. Hay escombros delante de ti. Hay escombros. Y haz para un lado. A la mitad de esto. Sigue tu línea de vida. Adelante de ti tienes un obstáculo. Es un pozo. Es un pozo. Toma tu herramienta para que verifiques. Pepe. Pícale en medio. Al revés. Al revés. Okay. Ahora sí, ¿por dónde vas a pasar? Por las orillas. Por arriba de ellas. Por arriba de ellas. Por el cachete de la llanta. Arriba, pero por un ladito. Leve pero mortal. Adelante tienes otro, checa. No sé si está más trabajado si pasarle aquí o aguantar el calor. Me imagino, estamos simulando como que está el fuego, así se siente, ¿no? Sofocado. Pero está sofocado porque hay fuego, supuestamente, ¿no? Supuestamente. Obvio. Vamos, vamos. Vamos, comandante. Dice Cristian. ¿Eres bombero? ¿Eres bombero? Dice nuestro compañero. ¿Eres bombero? ¿Eh? A huevo. ¿Por qué sientes calor? ¿Eh? ¿Por qué te quemas? Ah, no, te quemas? No, estoy quemándome. Ah. Estoy quemándome, pero de amor. Sigue. Adelante. El que se está quemando amor es otro. Bien hecho, comandante. Eres el último ya. Eres el último. No, te faltan dos. Los últimos ya salieron. No, ya salimos. Todos salieron. Los compañeros ya salieron. Hasta su capitán. No falta tu capitán. Va a estar arriba. La punta. Bien, bien hecho. Me respeto, viejones, si hacen esto, la neta. No está fácil, ¿eh? No. Oye, quisiera saber qué dice el Abby. Faltan ustedes, ¿eh? Va bien lo bueno. No, es que yo pasó, ya Abby? Estamos de permiso. ¿Qué pasó? Me paré, vale. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pero es que me cambié con el sol. No, Jessica, nomás te cambiaste y pásale para allá para que veas. No, pues ya vi cómo estaba, no me mareé, me iba a dar un putazo. La muchacha me dijo, no, se puso amarillo, ¿vale? ¿Sí? ¿Te la bajó la presión? Sí, se le puso amarillo, le dije, oye, está amarillo. Lo caliente del sofá. Allá estaba diciendo Pepino que tienes respiración. ¿Qué? Que te estaban dando respiración. No, sí me ayudó la muchacha, pero... Pero no respirar. Malo, a ver, pues, llámelo un poquito. Faltan los últimos dos. ¿Pero otra vez? Ok, en lo que me aclimato. Sí, pero... Me lo desabrocho un poquito. Pero nosotros ya lo hicimos, pero tú no viste. ¿Qué? Pepe, ¿cómo está? No, chéquenla. ¿Está caliente? No, me respeto, la neta. A ver, chequen la presión. Ah, ¿quieres que vaya? Qué mentiroso eres. Señorita, ¿nos puede dar una explicación de qué le pasó aquí a nuestro amigo que no fue a dar el curso? Le dio un golpe de calor. ¿Le dio un golpe de calor? Ya no está acostumbrado a hacer el traje. Un golpe de calor porque no está acostumbrado. ¿Sabe, vale? Pues de repente. Pues señores, todo iba bien. El ave en la pura puesta del traje se sintió mal. Ya te, ¿pero ya te sientes bien, Abby? Ya mejor, me senté poquito. Es que así se nos hizo raro que no fueras para allá para la prueba. Fue un paro para no hacerlo. No, el Abby se topa. No, ya iba para allá. ¿Y te mareaste, gacho? Sí. 120 pulsaciones por minuto. La presión un poquito. ¿Cómo? ¿Nada? Así es. ¿Sí lo viste mal, Lavi? Como que no, me... No puede haber tanto fuego. Hey. Parece que estamos en el fuego ahí.
¿Ya? No, te lo, luego te da un golpe de frío ahora. ¿Cómo sé? No, ¿qué le pasa si se lo quita rápido o qué? Le puede dar un golpe de calor. ¿Eh? A ver. ¿Pero más calor? ¿Más calor? ¿Ya no te vas a levantar el pecho? Ay, ¿otra vez? Ah, ya te lo aventé. ¿Por qué no hablaste para grabarte? Ah, porque... Ah, no, ocupado. ¿Ya te lo aventaste, Poncho? Oye, qué rápido son, ¿eh? Ustedes dos. Vale. Mi respeto para esta clica, ¿eh? La neta, güey. No está fácil. Y a veces no sabemos valorar. Ah, sí, la neta. Bueno. Es así, nieto, pero... De mera papita, amigo. No, por todo puede ser cancelado ya. No, y falta una cosa. El traje... El otro. Autónomo. ¿Todavía? Todavía falta. El tanque y todo el pedo. El puro tanque con el traje de una persona de orden de 8. No, y aparte todavía va la... La manguera con el... No me hables, no me contestes. No respires, no suspires, no me ames. Aunque me... Aunque llames. Como le dice el de la barretera. Muy preocupado. Le dije, ¿vas a estar bien? Sí, vas a estar bien, mijo, para el rato. ¿Te vas a recuperar? Vale. Un rato se sale un todo el agua. ¿Cómo no? Mira. Ah, mi patrón ya se la sabía, por eso. Que ver el mandadillo, dijo. No fue en ningún lado. Es una persona, pero no está ahí. Qué mal quedado, eh. Ya, o sea, ya nos podemos retirar el traje. ¿Ya? Ok. Ahí está el amigo prendiendo un cilindro de gas. Es como apagarlo. No, no es echarle agua, ¿verdad? Porque si no, no es echarle agua ni echarle tierra ni echarle nada. ¿No? Nada más es apagarlo y ya. Nada más el agua apaga el fuego. El hecho es que el plástico. Porque eso es para cerrar envolver y quitarle el oxígeno. Se quita el oxígeno al fuego y ya nada más cierra la válvula. Sofoca, pues. Ya no tiene gas. Corre, porque se están acabando los 50 pesos de gas. Ok, tiene que estar bien mojadita. Tiene que estar bien mojada. Por eso le digo, es un recubrimiento completo. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué coyote? Oye, señores, si este video no puede salir, esta parte del video no puede salir en YouTube, ahí se los ponemos en Insta. Ok. Está sofocando el oxígeno. Igual aquí pueden llegar y cerrarlo. Pero sí, comienza algo porque sí huele. Para puros pelos chanos, güey. No, no te. Nada. No bien llegue nada. No. Y apenas que nada le hice. Te tapa, te hice un cejonón. Pegues.
¿Cómo ves, Pepe? Está canijo. Pero hay que saber. Pero hay que saber, güey, cuando se sienta ahí en la casa. ¿Cómo vas, mono? Esperemos a Dios que no. Eso lo voy a hacer por ustedes. Vamos, coyote. Si cabe, les abre más recio. ¿Pero de dónde? Espérate. Espérate, güey. Está prendido, claro. Está prendido el pelo, güey. ¿Qué pasó ahí? Me dieron unas pelitas. No, no pasa nada. Lo que pasa es que la aventó completamente. Yo cruzando la línea acá, la línea allá. ¿Qué coyote? No, nada. No, yo no, es que la neta te paniqueas ver el fuego. No, y el ruido. No, y aparte, como que cada vez le sale más, güey. No, y aparte, aquel amigo le abre al tope, amigo. Fuero, le abre. Tumero. No, aviente. Órale. Órale, lapra. No la hacemos, güey, la neta. Lo que pasa es que yo siento que ese gas está muy concentrado, no se apaga. O la playera está muy cortita. Ahorita lo solucionamos. Lo otro que pueden hacer nada más es la doblan bien y cerrar. La pura boca. Ah, el puro hoyo. ¿Qué? Todo el gas que trae dentro se empieza a congelar por fuera, el tanque. Porque como esa presión, hasta cierto punto, truena. Pero lo podemos dejar así, hasta que se acabe. Dura rato, pues, para que pueda tener que truena. Tiene que llegar hasta ciertas temperaturas. Dicen los bomberos de la vieja escuela, cuando veas un tanque que empieza a burbujear por fuera, ahí dice: ¡Corre! ¡Corre! Este es el emblema que empieza a tirar como burbujitas por fuera. Sí. Y listo, señores. Era envolver todo. Así quedó la prueba. ¿Qué, Abby? Ahora te sentiste, te dio un golpe de calor. Fallé, la neta. Ya venía para acá y de repente, cabrón, que me agarro. Y dije, bellas, ¿qué onda? No, la neta, la muchacha me auxilió, gracias. Dice ella que en una ocasión le pasó, pues, así. Algo parecido. Igual. Ey. No, pues tal vez porque no estaba acostumbrado. No sé, acá me cambié en el solazo. Y luego, como está sí, puede ser que sí. No sé, pero ya tomo, gracias. No, si tomo, no, es un golpe de calor, es un golpe de calor. Eso, ¿a quién se lo puede pasar, güey? Camino, ya. Hacer cosa. Señores, pues, hasta aquí quedó el video. Ojalá que hayan visto. La verdad, nosotros también aprendimos porque no sabíamos cómo se hace esto. Y la verdad, después de traer el traje y de ver lo que ellos hacen, la neta, al tiro hay que valorar. Los muchachos arriesgan su vida
por la de otra persona. Entonces hay que valorar su trabajo y hay que apoyarlos. Por ejemplo, ellos son de aquí del rancho y son voluntarios, pues no tienen ningún sueldo ni nada. Cuando puedan, que los vean que son ellos y esté a su alcance apoyarlos en algo, apóyenlos. Nosotros vamos a estar haciendo también lo propio cuando se pueda. Y estamos al tiro, señores. Muchas gracias, viejones. Vamos a darle un aplauso aquí a los. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Algo que quieran aquí añadir al video? No, nada más. Aprovechar aquí esta alta. Pochito es uno de las personas que más se ha puesto aquí la playera con nosotros. Y donándonos unas mangueritas, unas playeritas por ahí. Se agradece la invitación a todo el equipo del patrón Neto que por aquí para que difundir un poquito de lo que nosotros hacemos. Muy bien. Para que vean lo que hacemos los bomberos de aquí a Apaxingán. Esto es nuestra pequeña labor y lo que nos gusta realmente lo hacemos de corazón y meramente voluntario. Perfecto. Muchas gracias, amigazo. Estamos a la orden, ¿eh? Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Ánimo.